Que hay gente ¿cómo andan, se habla su amigo el Japo de vuelta y voy a pasar lo mismo. Igual me da a entender a mí que es un error de esta página o que no anda bien, mira. Otro más que tengo un aviso de compra cuando entro a ver. Esperando su sucursal. 18 del 3. 12. Retiro. Esto me parece o que no están dando bien. O que lo están haciendo a propósito. Y te lo dejan acá. Para que. O lo vayas a retirar. O mandes al correo a buscarlo por vos. Como que no sé, no están laburando si chequeamos este track en la página de, del correo van a ver que dice de vuelta lo mismo que está en endas y todo lo mismo después fíjense si les pasa lo mismo o sea, llegada de almacenamiento en endas procesamiento o sea todos terminan acá aparentemente a nadie les está mandando a... antes era que llegaba acá o acá al estos tres y ya te mandaban el telegrama mandaba pub y se enviaba como pap. igual dice tu envío no ha sido aprobado tenemos el pub lo que vamos a hacer esta vez para probar, así pueden ver cómo funciona, cuando me llegue para declarar, vamos a poner que, lo, que autorizo al correo y a buscarlo. A ver cuánto tarda realmente. Hoy estamos a 19 de 3, todavía estoy esperando la notificación, que demora. Así que bueno. En la notificación a la declaración les muestro cómo poner que autorizan al correo y eso, y después veremos cuánto tarda. Que hay gente, continuamos con la segunda parte. Observen que llegó 20 de marzo a las 12. Me lo mandaron. O sea, son 12 y media de, de la noche el 20 de marzo. Fue reclasificado. Bla bla bla. Vamos a hacer la declaración. Te dice lo mismo: un gains of el producto. Tu... vamos a poner todo. Consolas y videojuego, videojuego juego. Zelda Nintendo Switch es el juego de Zelda para Nintendo Switch. Cantidades, un juego solo no tengo anotado. Sale 61 el juego y el Chevy me salió 65 da un total de 126 esto es lo que vale la edición y en lo que yo les decía acá abajo que me depongo yo voy a decir autorizo al correo les tiene que salir esta opción si no les sale esta opción es porque yo sí tengo que ir a ustedes o autoriza otra persona vamos a probar con autorización al correo vamos a darle siguiente correcto mm. Esto que tengo que pagar de aduana, ¿no? de tasa, aproximadamente 37, lo vamos a pagar. Lo voy a pagar con Mercado Pago, el nuevo modo de QR que está muy bueno. Lo voy a escañar. Viene medio lento esto, tengan paciencia porque aparentemente me pidió un código99789 no, esto porque para acá libro me pidió un código raro, se ve que algunas una, cosas te pide un código y te lo manda, marcado pago pero bueno, vamos a ver Lo pagué, así que ya está. Vamos a ver. Yo hice la declaración, como pueden ver, el 20 del 3, 2 y 35. Vamos a ver cómo avanza. Les voy a avisar si esto pasa en distribución y ver cuándo llegaría para que vean cuánto tarda el, cuando autorizas al correo a buscar tu paquete. Para que observen, está todavía no ha sido aprobado, gestión de pago. Y están almacenamiento interno en proceso. Llega acá y te mandan el telegrama por acá o un paso más. Así que bueno. Va a quedar en proceso de pago. Demora un rato en aplicarse el pago. Aunque ya fue pagado. Y bueno. El siguiente paso después de acá va a quedar en proceso de pagado. Y vamos a ver, les aviso una vez que se mueva, a ver si me lo pasan a distribución y les cuento más o menos cómo vienen eh, los siguientes movimientos que van a seguir. Pero como vienen, aparentemente a todos se los están mandando a cabo la gran mayoría, así que van. Bueno, si pueden autorizar correo para no ir a la aduana, pero veremos cómo continúa esto. ¿Qué hay gente? ¿Cómo andan? Estamos siguiendo con la parte de lo que es el envío puerta a puerta del correo argentino y lo que sería la aprobación del pedido que el correo me represente. Hoy, 5 del 4, me lo aprobaron y me lo pasaron a distribución, fíjense. Estaba en control aduanero el día que vemos, pasó a control. Un dato curioso que les voy a encontrar, que les voy a mostrar, es esto. Fíjense que dice, bueno, que mi envío llegó tal. Tenés tiempo hasta el 5 del 4 para hacer la gestión, o sea que el último día que me dieron de límite se fijaron si ya había declarado y pagado y me lo aprobaron. Dato de color, no sé si es así, algunos si se los aprueban antes o qué. Vamos a ver cuánto demoraron en aprobármelo. como para que vayan viendo. Yo la declaración la hice el 20 de marzo. ¿Cuántos días hábiles, no? 20 de marzo. Tiqui 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 20 de marzo tenemos, yo le hice el 20, bueno, mi primer día abril el jueves, ¿no? 1 2 3 4 28 y 29 fue feriado, por lo que tengo entendido estos no cuentan y 27 estuvieron de paro en la aduana, así que no trabajaron, por lo que tengo entendido. Entonces que vamos 1 2 3 4 5, esto fue feriado, feriado 5, 6, 7, una semana aproximadamente, por lo que vengo viendo, de días hábiles, porque primero, segundo, fue feriado, después 28, 29 fue feriado, el 27 fue de paro, así que si contás son 5 días hábiles que aproximadamente a mí, por lo menos, me tardó el, el correo en... Aprobarme esto, fíjate que si yo entro acá, ahora sigue apareciendo esperando en sucursal. Todo esto nota que se mueva. Y si revisamos el tracking, sigue en el mismo lugar. Así que vamos a ver cuándo llegará la, a mi casa. Eso lo, lo vamos a ver. Y si te envío, también ha no sido probado, ha sido probado y mantiene los mismos movimientos. Vamos a ver cuándo llega. Cuando llegue, les voy a contar. Así tenemos la sedilla completa y vemos. Que hay gente, ¿cómo andan? Les habla su amigo el Japo. Yo y hoy me traen el paquete. Miren, el que pedimos puerta a puerta. Dice, bueno, acá se esperando en sucursal. Pero um, si vamos a revisar, que decía en distribución, ¿ven? Había pasado en distribución. ¿Cómo sé que me lo traen? Bueno, porque dicen poder del cartero. Me lo entregan un ratito y después se los muestro. Pueden ver, acá, ¿ven? Generalmente, cuando pasa en poder del cartero, es porque ya me lo traen, ¿no? Y 8 del 4 me lo traen, o sea que no tardó mucho, porque el 7 del 4 me lo probaron el 5 del 4, el 7 del 4 llegó a CPPTI, el 8 del 4, o sea, 5 del 4, veamos rápido la misión, o sea que el sábado, ah, mira, el sábado, luego el 7, por bueno, aquí se trabajaba el domingo, raro, pero bueno. Para mí está mal la fecha, para mí el mismo viernes lo mandaron, el sábado trabaja a veces la 1 de la mañana y lo procesa y lo mandaron y hoy 8 del 4 lo recibió la paquetería. Si no lo recibe la paquetería, se lo manda al correo y el correo me demora un día más, así que tardó y ya me lo entregaron, me dieron recién ahora en un cachito se los muestro el video y después hacemos el resumen final. Igual apro aproximadamente estuvimos desde que yo declaré que fue el 20, 20 de marzo, fíjense, del 20 al 8, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 días, de los cuales obviamente hay que descontar los feriados, ¿no? ¿Cuántos feriados tuve? Porque hay que descontar varios feriados que hubieron. El, si no me equivoco fueron, bueno, tuvieron 20... 27 y 28, el, el 27 fue paro, bueno, en realidad el feriado es 28 y 29. Son 3, 5, o sea 13 menos 5, tenés 8. 8 días hábiles tardaron en traerme el paquete a mi casa, puede haber tardado un día más entre 8 y 9 días. Ha ah, aprobado, dice que esto no cambió, así que esto está bugueado y anda mal, así que no le den bolilla. A lo que le tienen que dar bolillas acá que digan distribución. Si siguen control aduanero porque puede demorar más. Mientras hayan pagado, puede demorar. Una vez que lo prueban, pasan a distribución. Y de ahí lo mandan. Y ahora los dejo con el otro video que grabé para que vean, toque el paquete. Y después las conclusiones finales de cómo fue todo el proceso. O qué es mi opinión, si conviene más, y a buscarlo, pedirlo, etcétera. Miren, gente, hoy 8 de abril recibimos el paquete que estaba esperando la aduana que me trajera y que me lo mandara. Para que vean, es el tracking. No sé si se alcanza a ver, ver. Es el tracking y es el flamante, la edición coleccionista de Zelda de Tears of the Kingdom. Comprado en Silla Pamen. Los voy a mostrar rápido y después hacemos el unboxing. La edición de Collector de Zelda de Tears of the Kingdom. Para que vean que lo recibí, que llegó, tardó. Y ahora pasamos al otro plano y les cuento mi experiencia, mi expectativa, qué sugiero y qué recomiendo. ¿Cómo va, gente? Estoy aquí de vuelta. Eh, les vengo a traer la conclusión del video de si conviene o no pedir representación del correo o no, en base a las pruebas que les mostré. Bueno, todo el video que fui grabando, todo lo que fui acumulando. Como para que tengamos una idea de si conviene o no. ¿Qué les conviene a ustedes en sí? La realidad, por lo que yo estuve viendo, más o menos tardamos. Si no me equivoco, creo que eran una semana aproximadamente. Hábil, de días hábiles. Porque hubo mucho feriado, muchas cosas en el medio. Y el correo, una vez que me lo autorizó, me lo mandó. Y en uno o dos días ya lo tenía acá. La realidad es siguiente. Yo para mí. Si vos tenés la posibilidad de ir a aduanas a retirarlo, o sea, la aduana que está en los retiro, o que la aduana de cada país, de cada provincia, perdón, no sé cómo se maneja en provincia, es más rápido porque vos sacás un turno, como vimos en el video anterior que yo les había mostrado respecto al turno, sacás el turno, vas en esa hora, te llaman, si está todo bien, te lo dan y te va para tu casa, chao. Ahora el correo tiene que aprobártelo, o sea, tiene que aprobar la aduana, y una vez que la aduana se lo aprueba. Recién ahí te lo, se lo dan al correo y el correo te tiene que traer a tu casa. Y ese tema de que la aduana lo apruebe puede demorar, escuché en varios lados, de 7 a 15 días hábiles que dicen. Que demora. A mí me fue rápido, fueron casi 7 días hábiles. Pero en algunos casos demora de 7 a 15 días. Entonces, si no tenés apuro no tres nada y lo querés esperar, pedilo. No, no lo veo mal, no, no veo algo complicado, algo malo. Ahora, si ves con el tema de que nonita ya hay un apuro, pedí retiro en sucursal, pedí un turno y andá a buscarlo y te lo dan en el momento. Si está todo bien. Y ojo que puede llegar a pasar que si vos pediste representación del correo y por algún motivo la aduana te objeta algo, te lo mande a buscar. Así que después tienen que sacar un turno y seguís perdiendo más tiempo. Así que ojo con eso también. Pero bueno, son casos particulares, tengo entendido. Y bueno, espero que les haya gustado, recompilé varios videos, porque bueno, fui transmitiendo a medida que iba avanzando el proceso. Y bueno, este es mi, mi video, lo, lo, espero que les sirva, que les haya gustado, recuerden like, suscribirse, compartir, todo apoya, todo sirve, a medida que uno va probando, voy midiendo. Y bueno, ya el próximo video que les voy a subir seguramente va a ser la edición del Zelda, que bueno, les grabé un videito que lo vieron en el mismo video. Para que vean que llegó el paquete y que me lo trajo el correo, y vamos a ver la edición limitada del Zelda. Está muy buena, tiene un montón de cosas sorpresivas, entre comillas. No tiene tantas cosas, pero está bueno. El juego está muy bueno. Zelda de Tears of the Kingdom. Y después va a haber más adelante, seguramente, un unboxing de un cambio que voy a hacer en el celular mío, porque pintó el cambio y quería probar de paso. Y se lo voy a mostrar. Así que bueno, se despide su amigo Japo y nos vemos. Bye bye.